Hello, good afternoon. How are you? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Yes. All right, great, great. All right. Hello, kids. Hi. All right, welcome everybody. Un gusto que estén aquí hoy, right? And let's begin. We're going to begin here in about 1 minute. Okay, a la una en punto, como decimos, right? 1 o'clock. 1 o'clock sharp. So I'm glad that you're here for some of you that were here earlier. All right. I congratulate you for being punctual. And today we are basically going to cover. Hoy prácticamente vamos a cubrir lo que es las indicaciones, cómo vamos a desarrollar el módulo y les voy a demostrar a la plataforma para que no entremos como, oh, teacher, adiós, solo. No, vamos a dar indicaciones. I'm going to give you the instructions. So welcome, welcome. I'm going to wait maybe, okay, it's 1 o'clock. Nomás quería para iniciar, right? My name is Teacher Henry, como me comuniqué en el grupo de WhatsApp, right? Ahí di mi nombre y lo voy a poner aquí también en un PowerPoint, okay, con las indicaciones. Welcome to your English classes, right? Iniciar y progresar en el idioma español. Les felicito por tomar su tiempo para estar aquí presente hoy. Okay, let me see. I believe it's 30 participants, right? Ahorita son 21 conectados. So, les quiero comentar que para la clase es de 1 a 2, right? De 1 a 2, from 1 to 2 p.m. Parte de lo que el requerimiento de ISAFOR es que se tome dos listas de asistencia. Okay? Recordarles que tienen que tener las cámaras encendidas, ¿ok? Y con el nombre de ustedes, así como se inscribieron, así como está en su DUI, ¿right? Y como se escribieron con ISAFOR, ¿right? Así como están inscritos y como está en su DUI, quiero ver los nombres así en la pantalla. Let me see. Okay, I'm going to begin. When I call your name, cuando yo llame su nombre, nomás me dice present. Okay? Present, right? Presente, right? Present. Es parte del requisito. Así es que voy a iniciar con eso. Voy a hacer dos: el inicio de las clases, como el primero minuto, 2 minutos, y luego como 15 minutos antes de terminar. Right? Okay, I'm going to begin with the attendance. Ángel Eduardo Ramírez Otero. Present. Thank you. Carlos Luis Quiroa Franco. Thank Present. you. César Mauricio Morales. ¿Morales? Present. Okay, thank you. Crisia María Rodríguez. Present. Thank you. Present. Dania Guadalupe Bolaños López. Okay, one more time. Dania Guadalupe Bolaños López. Ok, no hay respuesta. Dania Saraí Martínez Sánchez. Present. All right, thank you. Daniel Isaías Martínez Sánchez. Presente. All right. Diana Verónica Domínguez Alfaro. Diana Verónica Domínguez Alfaro. Present.
Okay. You have Diana de Palma? Sí. Okay. Sí, así. Ah, porque aquí dice Diana Verónica Domínguez Alfaro. Okay. Es mi nombre de soltera. Okay. All right. Edith Alicia Rico de Rodríguez. Edith Alicia de Rodríguez. Ok, no hay respuesta. Erika Alejandra Rivas Flores. Present. Thank you. Erika Michelle Ramírez Ramírez. Presente. Ok, Erika, ¿puede encender su cámara, por favor? Ahorita estoy intentando, es que no me deja la compu, pero ya la voy a tratar de encender. Ok. Génesis Castillo Beltrán. Génesis. Ok. Ingrid Ademira Serna Orellana. Presente. All right, thank you, Ingrid. Jacqueline Vanessa López Sánchez. Present. Okay, thank you. Jorge Humberto Cuellar. Okay, si tiene algunos animalitos ahí, si están haciendo bulla, por favor, desactiven su audio. Jorge Humberto Cuellar Hernández. Jorge Humberto Cuellar Hernández, ok. No answer. José Eulogio López Figueroa. Present. Ok, thank you. Ligia Esther Estrada Morán. Present. Thank you. Luis Eliezer Hernández Sánchez. Present. Thank you. Luis Gonzalo Alemán Saldivar. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Piñeda Barrera. Margarita Guadalupe Piñeda Barrera. Ok, no hay respuesta. Marielos Alejandra Pérez Barrera. Present. Ok, thank you. Melissa Valeria Morales Rivas. Present. Thank you. Rafael Armando Najera Martínez. Rafael Armando Najera Martínez. Ok, no hay respuesta. Ronald Antonio López. Present. All right, thank you. Sandra Evelyn Vaquero de Cermeño. Present. Thank you. Wendy Beatriz Rodríguez Hernández. Wendy Beatriz Rodríguez Hernández. Ok, no hay respuesta. Wendy Esmeralda García Elías. Presente. Ok, thank you. Ok, Jennifer Carolina Lemos de Duarte. Present. All right, thank you. Jessica Roxana Contreras Escobar. Jessica Roxana Contreras Escobar. Present. Okay, there you are right there. All right. Zulma Guadalupe Vázquez Martínez. Present. All right, thank you. All right, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, great. Okay, class. So
Let's begin. I want to welcome you. All right. Get ready. All right. Stretch, right? Stiles, all right. Today's going to be a relaxed day. Okay. Hoy va a ser un día un poquito relaxed porque les voy a dar las indicaciones y poco así. Pero ya después de esto, ya empezando mañana, vamos a estar practicando breakout rooms, practice speaking, group work, right? Más interactivo. All right. But today is going to be relaxed. Just relax and just listen to the instructions, right? And I'm going to begin by showing you the instructions, okay? Les voy a enseñar un PowerPoint. Let me see. Remember that these are the rules. Estas son las indicaciones y las reglas de INSAFOR, al igual como inglés corporativo, right? Let me see. Okay. The course, I have it in English here. Por la mayoría va a estar en español para que entiendan al 100% las indicaciones, pero course significa el curso, right? Formación en el idioma inglés, all right? Principiantes, módulo 1, right? Esa es su categoría, right? Principiantes, módulo 1. Now, el horario es de 1 a 2, right? Y de lunes a jueves, Monday through Thursday. El inicio de clases es hoy, mayo 17, y termina en junio 10, right? Ese sería el último día de clase, junio 10. But this is my name, all right? Si dice, bueno, ¿y cómo se escribe el nombre del teacher? Ahí está, Henry, right? H-E-N-R-Y, H-E-N-R-Y, right? Y, that's my name, Teacher Henry. And I will be your facilitator, okay? En estos cursos también tenemos otro título que se nos dice facilitador, right? So si alguien dice, ¿quién es su facilitador? Oh, Henry, Teacher Henry, right? Mr. Henry. Así como me pronuncié en el chat de WhatsApp, all right? So this is just the basic information. Información básica de inicio, right? And let's continue. Requerimientos. Let me see. Jessica, Roxana, puede leer el primero. Ahora vamos a tenerlos participando. Quiero escucharlos. All right. Go ahead. Jessica, Roxana Contreras. Punto sí. Número uno. Puede leer, please. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Very good, right? Nombre completo al conectarse. Right? Remember, you have to have sí. Your name. Okay. Antemano, les quiero decir que en cualquier momento puede entrar cualquier personal administrativo y personal de INSAFOR. Okay. So estén pendientes de eso, porque de cualquier momento pueden entrar. Okay. Y no quiero que ustedes sean como afectados porque no tienen la cámara prendida, porque no tienen el nombre completo, ok, son cositas que desde hoy las tenemos que corregir, ok. So aquellos que no tienen las cámaras encendidas, Zulma Guadalupe, Jennifer Carolina, los voy a llamar por nombre, let me see, Erika, Michelle Ramírez, Marielos, Alejandra, eso que estoy llamando, le estoy llamando para que por favor activen su cámara porque es un requisito. Vaya, sigamos, Jessica. ¿Puedes seguir lo que acabo de comentar ahorita? Part 2. Cámara encendida durante toda la sesión. All right, very good. Cámara encendida durante toda la sesión. No es que es obligación mía, no, es obligación que ha impuesto INSAFOR. Ok. Y por favor, ahí cada uno de ustedes individualmente tiene que tener la cámara encendida durante toda la sesión. Ok. And number 3, Jessica, continue. Minimizar el sonido
el sonido ambiente lo más posible. Exacto. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Very good, very good. Excellent, sí. Right? Aquí, ¿a qué me refiero aquí? Digamos que tienen, como digamos, el perrito, right? O varios animalitos, uh-huh. O hay bulla allí, o tienen la televisión encendida y estamos en clase, right? Entonces, uh-huh. Eso interfiere al aprendizaje de los demás, ¿ok? Uh-huh. Por favor, con todo respeto, les pido que minimicemos eso, ¿ok? Durante la clase. All right. Uh-huh. Gracias, Jessica, por participar. Let me see, no. Ronald. All right. Thank you for participating. Ronald Antonio Luna. Lo veo ahí bien concentrado. Ahí. Ah. All right. Okay. All right. Can you read the next one, please? Okay. Participación activa. Very good, very good. Participación activa, lo que estamos haciendo ahorita. Yo los puedo llamar en cualquier momento y boom, right? No quiero escuchar a teacher. ¿Por dónde vamos, right? Eso significa que no estamos poniendo atención, right? Thank you, Ronald. Very good. Okay. Excellent, all right? So, participación activa, right? Let me see. Next part, la asistencia. La asistencia. Vamos a llamar a Wendy Esmeralda García, I think. Hello, Wendy. Hello. Hi, can you read, please? ¿Puede leer la primera parte, por favor, y la segunda? Asistencia del 100% de las clases. Okay, very good. Continue. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Very good. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando yo ya hice la primera lista de asistencia, ¿verdad? Y la voy a hacer al inicio de las clases. No es para las 8:20, 8:15, ¿right? Al inicio, primeros 2 o 3 minutos, empiezo la lista de asistencia. Si no está presente, yo pongo aquí que no contestó presente. Aunque después se conecte, ¿right? Entonces, hago otra lista de asistencia. Pero ¿a qué se refiere aquí presente o no? Que instructor cuenta los minutos que usted está conectado o conectada, ¿ok? Puede entrar cuando yo hice la asistencia y después salirse, pero Insapor automáticamente tiene todo por minuto. O sea que desde que usted entró y se desconectó, nomás esos minutos quedan registrados, ¿ok? Después, pero yo estaba en la conferencia, sí, pero nomás por 10 minutos. Entonces ellos ven que nomás 10 minutos estuvo activo. Créanme que eso queda grabado así. ¿Vale? No puede decir, teacher, me puedo quedar 15 minutos y para. No, eso ya los perdió esos minutos. ¿Vale? Acuérdense de eso. Y es del 80% de asistencia por minuto también. Se calcula por minuto. Ok, next part. ¿Puede seguir, Wendy? La asistencia se toma en 2 ocasiones, una PM y una 45 PM. Very good, thank you. Right? Esas son las 2 asistencias que haré yo diariamente, ¿ok? Todos los días. Next part, thank you, Wendy. Muchas gracias por participar. Sandra Evelyn. Sandra Evelyn Paquero. Aquí estoy. Hi. Bueno, con todo. Sigamos, Devin. Continue, please. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present o presente y tener cámara encendida. Very good. Muy bien, right? Very good. Se tomará como válida el escuchar al participante decir present o present cuando yo pase el listado y tener cámara encendida. ¿Ok? No se le olvide la última, ¿ok? Continúe, Sandra, por favor. Okay. Permisos. No. Permisos no disponibles. Recuerden que los minutos que estén conectados son los que cuentan. Exactamente. Very good. Vale, por ejemplo, estoy yo en el grupo del chat, ¿verdad? El WhatsApp, ¿verdad? Y de repente, teacher, fíjese que voy ahorita
voy por tal sitio, todavía no he llegado a casa, cuando llegue me conecto. Yo no estoy ni autorizado, ni tengo la facultad para dar ningún permiso. ¿Ok? Como les dije anteriormente, es los minutos que usted esté conectado. Eso es lo que al final es lo que cuenta. ¿Right? No puedo, teacher, fíjese que, I'm sorry, yo no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es decirle que se conecte. ¿Ok? Lo más posible, si no están conectados. Ok, gracias, Sandra. Thank you. Thank you for participating. Vamos a llamar a alguien más. Edith Alicia Rico de Rodriguez. Buenas tardes. Hi, good evening. Sí, tuve ahí un pequeño inconveniente, no me podía conectar, pero aquí estoy. Ok, great, great, excelente, right? ¿Puede continuar, please? Dice, es necesario tener, no sé dónde estamos. Es que fíjense que ahorita tengo un pequeño problema, no estoy desde la computadora porque no tengo cámara por el momento, pero para la mañana sí ya voy a tener cámara. Ok. Vaya, pero ¿sí puede mirar aquí la pantalla? Ah, sí, sí, sí. Ok, ¿puede leer, por favor? Sí, es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Very good, right? Eso es lo que pide INSAFOR, el 80% de tareas y exámenes, que serían dos, ¿ok? Y sí, las tareas están en la plataforma y ustedes las pueden realizar, right? Tienen tiempo y cada semana las tengo que subir las notas, ¿ok? Ok. Let me see. Gracias, Edith. Bueno. Let me see, Jacqueline López. Sí. Ok. Can you continue, please? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar. Lo anterior, por favor. Las tareas se encuentran en la plataforma. Ok. Continúe ahora. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada jueves a la medianoche, ya que ese registro se envía a INSAFOR semanalmente. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Excellent. All right. So remember, yo no califico eso. O sea que no van a mandar el mensaje. Teacher, ya hice esto. Califíquelo. No puedo. Porque la plataforma automáticamente lo califica. ¿Ok? Cuando usted realiza las tareas en la plataforma, ahí le la va realizando y luego a mí me va a salir un número. Ese número es el que yo envío a la plataforma de calificaciones para INSAFOR. ¿Ok? Remember that. Ok, Genesis, you raise your hand. Una pregunta. O sea que hasta la sección 5 que han subido en la plataforma debe estar completa para este jueves. No. Tenemos todo el mes para completar las 5 secciones, Genesis. Okay? Okay? Okay. All right. Thank you. Good question. Okay? Bueno, thank you, Jacqueline, for reading. Okay? Continúe. La fecha límite para terminar el examen medio es el jueves 27 de mayo, antes de la medianoche. Very good. Estas son dos fechas importantes. All right. Si las pueden escribir, right? Para que después, teacher, ¿y el examen cuándo es, teacher? Right? Aquí está. Right? El primer día de clase se los estoy dando. Es el jueves 27 de mayo, antes de la medianoche. Ese es el midterm. Este es el midterm. Ese es el examen medio. Se le llama midterm in English. All right. Son nomás dos. El midterm y luego el final. Final. Ok. Jacqueline,
termine ya con la otra. Va, dale. La fecha límite para terminar el examen final es el jueves 10 de junio, antes de la medianoche, último día de clases. Very good, right? So, este es el final, este es el final. So, cuando llegamos a esa fecha, el último día de clases, hasta ese día tiene para realizar el final. Y hasta la medianoche, ¿por qué? Porque después de las 12, yo, ¿verdad? Me tengo que quedar hasta esa hora. Yo después de las 12 yo tengo que ya subir la nota. ¿Ok? Entonces yo lo hago ya después cuando ya suena la campanita. ¡Ting! ¡Ting! ¿Right? Ya empiezo yo a subir notas a las 12. ¿Right? So tienen hasta ese día ustedes y luego yo empiezo a subir notas a media hora. ¿Right? Ok, thank you, Jacqueline. Thank you. So estas dos fechas importantes, hasta están en, they are, right? Jueves 27 de mayo, el midterm, y jueves 10 de junio, el final, final exam. Right? Okay, let me see. Genesis. Hello. Yes. Okay, can you continue, please? ¿Puede continuar? Yes. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Very good. All right. So, si me dice, yo no puedo poner, como decir, contenido aquí de, oh, vamos a ver este libro de tal institución o de tal. No, es tiene que ir apegado al manual. Right? Y ese manual ustedes lo tienen y lo pueden descargar. ¿Ok? Eso es para ustedes. ¿Ok? Me voy a basar en los temas que están allí. Right? Y esto, si no lo han visto, ahorita se lo puedo demostrar ahorita en un momento para que vean dónde lo pueden encontrar el manual. ¿Ok? Para aquellos que quizás dicen, ¿y dónde está eso? Right? Ya me perdí ahí, teacher. Right? Pero no, don't worry, ¿ok? Don't worry. All right, let me see final part. Erika Alejandra Rivas. Hello. Hi, can you continue, please? Plataforma Zoom. Botón silencio. Mute. Uh-huh. Right. Okay. Cámara. Chat. Breakout rooms. Y botón ask for help. Ok, very good, right? Algunas de las herramientas que vamos a utilizar siempre va a ser la plataforma, pero con Zoom, right? With Zoom. So we're going to use breakout rooms para que interactúen, para que hablen, so you can do. We have the chat, la cámara, all right? Y el botón en silencio, right? Si yo oigo que hay ruidos o como hay interferencia, yo les voy a apagar el micrófono. Utilizando el mute, all right? You can have it on. Si no hay ruido y todo, you can have the microphone on, okay? Pero si ya empiezo a oír ruido y todo, yo automáticamente, o le llamo, lo llamo y le digo, okay, mire tal persona, all right, por nombre, le voy a apagar el micrófono, all right? Si hay como, atrás ahí, y todos podemos escuchar todo lo que está pasando, right? Now, that was that. Eso era algunas de las indicaciones, right? Espero las comprenda, right? Porque no vienen de mí, sino que vienen de INSAFOR. All right, let me see. Today's date. All right, let's switch over to the English right here. Today's date, all right? Today's date. Now we're going to talk about today's date. La fecha de hoy, right? Today's date. What is today's date? Alguien, un reto ahí, reto a alguien que empiece ya. English only. Vamos a ver. Today's date. Y quiero la fecha así. Okay, 1, 2, 3. No hay nadie. Nico. Okay, Genesis.
Okay. To this date, today is Monday, May 17th, 2021. Okay, very good, very good. Good job. Good job. Let me see. ¿Alguien más? Someone else wants to try it? Aquí no vamos a estar con pena, okay? Eso ya, déjelo allá afuera. All right? Quiero participación. I want participation. All right. No todos al mismo tiempo. Coach. All right, go ahead, Wendy. Okay, today's date, Monday, May, at 17, 21. Okay, close. Good job. Ahorita nomás llamarlos, right? A ver quién participa. Very good, Wendy. Okay. Vamos a ver quién participó ahorita. Wendy. Yes. Right. No, aquí nomás tomando nota. All right, let me see, who else? ¿Quién quiere más participar aquí? Un llamado democráticamente aquí. Ok, si no hay, yo voy a empezar a llamarlos por nombre. Oh, y otra cosa, remember, esto queda grabado, ok, esto está siendo grabado y queda grabado y ustedes pueden acceder a ver el video. Right, por cualquier duda o cualquier cosa, you can always access the video, okay? And remember, así que por eso les digo que todo está siendo grabado. All right. Let me see, Daniel Martinez. Hola. Hi, can you give me today's date, please? Today's date, Monday, May 17, 2021. Very good, very good. Jennifer Carolina. Today's date, Monday, May 7th, 20, no. Uh-huh. 27 night night. Okay, good try. All right, muy buen esfuerzo. All right, muy buen esfuerzo. Good effort. Thank you for participating. All right, let me see. Luis Elias Hernandez. Today is Monday, May 17, 2021. Okay, very good. Good effort. Good try. Thank you, Luis. Dania Saraí Martínez. Buenas tardes. Hi. Today is Monday, May 17, 2027. Okay. All right. Good try. Good try. Good try. Good effort, right? Good effort. Now, I want everyone to hear me now. And I'm going to say it, right? Let me see. Monday, May 17th, 2021, or pueden decir 2021, como 2021 o 2021, right? Whichever one you prefer is correct, right? Monday, May 17th, 2021, or 2021, okay? All right, Jessica, Roxana. Okay. Monday, May 17, 2021. All right, very good, very good. Excellent. All right, much better. We're getting better. Yes. All right, let me see. Sandra Evelyn. Okay. Today, day. Monday, May 17, 2021. Very good, very good. All right. So I think we're doing just a little bit of practice. Aquí nomás quiero escucharlos. I want to hear you. All right. To some of you participate. Right. But now we are going to look at the platform. Right. A la plataforma. I'm going to share with you. All right. Let me see.
Okay. This right here is, no sé si ya miraron el manual, but this is it right here. ¿Lo pueden ver en la pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Yes? Yes. Este manual lo pueden descargar ustedes. Y ahorita lo voy a dirigir donde lo pueden encontrar si todavía no lo tienen. Como alguien comentó temprano, I think it was, parece que fue Genesis, si no me equivoco. Right? Mencionó algo de las secciones, right? Entonces son 5 secciones. Okay? 5 secciones, si lo quieren escribir, you can, para que ya estén bien organizados o organizadas. Hay 5 secciones, right? Para todo el mes. Now, terminando hasta el 10 de junio, right? ¿Cómo vamos a realizar esto? Right? ¿Cuál vamos a ver, teacher, la otra semana o la otra semana? ¿Cómo va el orden aquí? Las primeras tres secciones, ok, lo voy a repetir una vez más, las primeras tres secciones, aquí 1, 2, 3, las vamos a realizar en 2 semanas, o sea, esta y la siguiente, ok, son 4 semanas en total, 4 semanas en total, las primeras tres vamos a realizarlas en las primeras 2 semanas. Okay. La tercera semana sería la sección 4. La última semana sería la sección 5, que sería la semana 4, la última semana. Son las primeras tres secciones, las primeras 2 semanas. La tercera semana sería la sección 4 y la última semana sería la sección 5. Okay. Así vamos a desarrollar esto. All right. Pienso que fui bien claro en esto, right? Y ahí pueden ver el book, right? Los temas que están en el manual. Pero, ¿cómo llegamos allí? How do we get there, teacher? Right? There is... en el manual... Vale, les voy a compartir para que lo vean. Entonces, algunos dicen, no, a mí me gusta ver el contenido primero. All right, can you see it right here? Right? Ustedes cuando entran, así está la plataforma, right? Cuando ustedes entran con su correo que les han proporcionado con inglés corporativo. Bueno, en inglés corporativo les ha dado acceso a ustedes con el correo que ustedes han proporcionado, right? Como pueden ver, están estas pestañitas aquí arriba. Aquí están las secciones. Como pueden ver, hay 5, right? Las que yo les acabo de demostrar. Y aquí arriba, discussion, progreso, información, videoconferencia. Aquí dice Students Manual. ¿Lo pueden ver? Yes. Right. Ustedes le dan, dan clic allí, Students Manual P1. Principiante 1, lo que significa. You click there, right? And boom! Ahí está. Right? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Si ustedes dicen, bueno, teacher, yo quiero descargarlo, you just go here, right? Open file, aquí donde dice download, esta pestañita donde dice download, le va a decir download, que eso significa descargar. Usted le da clic ahí, lo descarga, lo puede imprimir, whatever you want to do, ¿ok? O lo puede tener ahí digitalmente, right? So, ahí estaría el manual por si están diciendo, bueno, teacher, where is it, right? ¿Dónde está? Aquí está, Students Menu P1, you go to download, esta pestañita y le da download. Y si tienen impresora, pues yo pienso que lo pueden print, de un solo, pum, pum, imprimirlo. All right? Y este es el menu, right? Como pueden verlo, es el mismo que les acabo de enseñar ahorita, right? Con las 5 secciones y ahí está. Everything's complete. Y eso es para ustedes, right? El manual educativo, this is for student, right? Para el estudiante. Student manual. Okay. Now.
Okay, pregunta. I'm going to ask a question. Los primeros tres puntos del manual, ¿cuáles semanas las tendríamos que hacer? ¿En qué semanas? En las primeras dos semanas. Exactamente. Very good. Excellent. Good job. Las primeras dos semanas. ¿Alguien me puede dar la fecha del primer examen en midterm? El 27 de mayo. All right. Very good. Very good. When is the final? El 10 de junio. All right. 10 de junio. Ahí cuando revientan los cohetes y todo. El último día, right? Whenever you can pop fireworks, all right? So remember, those are important dates, right? And let me see. Today we are going to, okay, hoy era principalmente todo lo que es las indicaciones, right? Qué es lo que tienen que hacer, cómo desarrollar el contenido, right? Y dónde vamos a hacer todo esto en la plataforma, all right? So everything we're going to do in the platform, all right? In the platform. So let me check here. Voy a ir ahorita. Let me see. In the platform. So, ¿saben de qué? Voy a ir aquí compartiendo la pantalla con ustedes. Going to be sharing screen. As you can see, can you see it? ¿La pueden ver? Yes. All right, great. All right, yes. awesome, right? Awesome. Yes. So we have here, aquí están las secciones, okay? 1, 2, 3, 4, 5. And then we go here in the section 1, right? Y si ustedes tienen ahí la laptop o el aparato que están utilizando, you can go there, okay? Porque vamos a utilizar la plataforma, all right? So lesson objective, el objetivo de la lección, de la lectura o del contenido. Can you read, please? Alguien que me quiera participar a leer. Ya estamos en la plataforma, ¿ok? So, si lo pueden ver en la suya, también, right? Si pueden abrir su plataforma también y así podemos ir viendo el contenido también. Right? Pero aquí está la le estoy proyectando mi pantalla también. Who wants to read? In English. Only the English part. Only the English part. Okay, okay, ¿quién es me? Genesis? Genesis. All right, Genesis, go ahead. Yes. Lesson objective. By the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb to be. Very good. This word right here, esta palabrita, greet, greet, greet. Es cuando uno se introduce okay. O dice, hi, my name is, eso es greet, right? Hi, nice to meet you, right? Saludarse, greet, and introduce themselves, right? So, eso es la part one. Van a aprender a introducirse, cómo decir su nombre, right? All those things. And, as you can see, we're going to go here, and I'm going to show you the video. Le voy a poner el video, lo van a poder ver, and you're going to be able to listen, y ahí van a demostrar partes del manual por las cuales vamos a cubrir nosotros y participar activamente. Now, I'm speaking Spanish today, all right? Hoy estoy hablando 90% Spanish para que quede todo bien clarito. Ya después is going to be, voy a ver el inglés de ustedes, all right? Yo sé que es principiante, yo sé, I understand. But I also want to see how much you know. También quiero ver qué tanto saben ustedes, porque yo sé que muchos saben algo, right? Saben algo. So, I'm going to show this video here in a minute, pero antes de empezar esta actividad en la plataforma, ya para finalizar la asistencia, all right? Y ya mañana empezaríamos a hacer las actividades empezando la clase, all right? Let me see. Okay,
I'm going to stop share porque me voy a la pantalla principal. All right, great. Everyone has their camera on. Todos tienen la cámara encendida. Perfecto. All right. So when I call your name, you just say present. All right. Ángel Eduardo Ramírez Otero. Present. All right, thank you. Carlos Luis Quiroa Franco. Present. Thank you. César Mauricio Morales. Morales? Present. Thank you. Cristian María Rodríguez. Present. All right, thank you. Dania Guadalupe Bolaños López. No answer. Okay. Dania Saraí Martínez Sánchez. Present. All right. Ok, Edith, le voy a apagar el micrófono un momento. Se puede oír la respiración fuerte. Let me see. Daniel Isaías Martínez Sánchez. Presente. All right, thank you. Diana Verónica Domínguez Alfaro. Diana Verónica Domínguez. All right, thank you. Edith Alicia de Rodriguez. Okay, Edith Alicia Rico de Rodriguez. Present. Thank you. Erica Alejandra Rivas Flores. Present. Thank you. Erica Michelle Ramirez Ramirez. Present. All right, thank you. Genesis Castillo. Genesis. Marines Castillo. Okay. No hay respuesta. Ingrid Ademira Serna Orellana. Presente. All right, thank you. Jacqueline Vanessa López Sánchez. Present. Thank you. Jorge Humberto Cuellar Hernández. Jorge Humberto Cuellar Hernández. Okay. All right, and I have to take a captura. Tengo que tomar también capturas. All right. Porque esto se manda también. Let me see. All right, one more time. Yeah, teacher. Yes. A mí no me mencionó. No sé si ya terminó la lista, no, pero no. Todavía no he terminado. Okay. No he terminado. I'm just taking the captura of everyone here. Let me see. Those participants. All right. Es que no me sale la fecha aquí. All right, hoy sí. Teacher. Yes. No sé si me escuchó cuando le dije presente. No le escuché, Genesis. Sí, es que estaba tratando de conectarme en ese momento. Okay, no problem. All right. Okay. Thank you. All right. Okay, Genesis. Ya se lo cambié. Okay? Thank you. All right. Jorge Humberto Cuellar Hernández.
Ok, la respuesta. José Eulogio López Figueroa. Present. Thank you. Ligia Esther Estrada Morán. Present. Thank you. Luis Hernández Sánchez. Present. All right, thank you. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Piñeda. Margarita Guadalupe Piñeda. Ok, la respuesta. Marielos Alejandra Pérez Barrera. Present. Thank you. Melissa Valeria Morales Rivas. Present. Thank you. Rafael Armando Najera Martínez. Okay. Rafael Armando Najera Martínez. Okay, la respuesta. Ronald Antonio López. Present. Thank you. Present. Sandra Evelyn Vaquero. Present. Thank you. Wendy Beatriz Rodríguez Hernández. Present. Thank you. Wendy Esmeralda García. Present. Thank you. Jennifer Carolina Lemus de Duarte. Ok, la respuesta. Jessica Roxana Contreras Escobar. Perdón, okay. Perdón. Teacher, no había activado el micrófono, perdón. Ok. Jessica, present. All right, thank you. Jessica Roxana Contreras. Present. Thank you. Zulma Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. All right, 1, 2, 4. All right. Entonces no se encuentra Diana Guadalupe Bolaños López. Tampoco se encuentra Jorge Humberto Cuellar Hernández. Tampoco se encuentra Margarita Guadalupe Piñeda Barrera. Ni Rafael Armando Najera. Ok. All right. Okay, class, let me see. What is the topic for the first part? ¿Cuál era el tema de la primera parte? Alguien, can you remember? It's nice to meet you. It's nice to meet you, right? So, let's ask ourselves. Introduce yourself, right? Alguien me dé un ejemplo aquí como vamos a la plataforma. Let's go to the platform. Let me see. I want you to listen to the audio, right? Let me know. Ahí me dicen si lo escuchan. Okay? Let me know if you hear it. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. ¿Lo escuchan? Yes. No. Bajo se escucha. No. Okay. Muy bajo. Muy bajo. Okay. Teacher. Yes. En el formato del micrófono, puede darle al microfonito y ella dice igual al sistema para que el audio evite el micrófono y pase de una vez al. ¿Algunos sí lo escuchan? ¿Sí? Yes. Entonces, pero hay algunos que no dicen. Entonces, let me see. No. Ok. Yeah. Lima lo dice. Ok, vaya. Ahora voy a empezarlo de nuevo y me dicen. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. Yes. Do this. Listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too.
I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, so now I'm going to play it one more time. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you. All right, so now I'm going to put, let me see right there. Se lo voy a poner, ¿lo pueden ver en la pantalla? Can you see it? La conversation? Yes. All right. Yes. Ahí se la dejé como para un guía, for a guide, all right? Now, let's practice, all right? Carlos, elige a una compañera o un compañero, por ejemplo, porque ya cuando empecemos a formular todo esto, lo voy a poner en grupos, all right? Empezando mañana, all right? But for today, just a demonstration, all right? Carlos, select a classmate por nombre. Selecciona una compañera o un compañero por nombre, por favor. Carlos, Luis, Quiroa Franco. Ok. A Jessica Roxana. Ok, Jessica Roxana fue elegida. You've been elected. Jessica Roxana. Ok. All right, great. Jessica Roxana, all right. Sí. Empecemos. Allora. Hi, my name is Michael Alta. Su nombre, aquí ya es práctica propia. Su nombre, okay. Jessica. Okay. Okay. Hi, my name is Jessica Contreras. Okay. Carlos. Hi, Carlos Quiroa. No. Vamos a seguir el guión. No lo puedo leer muy bien. Es que no lo... Okay. All right. Okay, sorry, Carlos. Entonces vamos a elegir a alguien más que puede. ¿Quién puede ver la pantalla bien? Yo. Okay. Go ahead. And practice with Jessica. Go ahead. Dale tú. Continue. I'm Jennifer. I'm Luis Alemán. Ah, very good. Recuerda, este es el guión. Este es más un guía, ¿eh? Tú no eres Jennifer. Tú eres, dale, empezar de nuevo. ¿Eh? I'm Luis Alemán. Very good. Okay, continue. It's nice to meet you. Ajá. ¿Y el nombre de él? Ah, bueno, gusto conocer. ¿Y a quién conoció? Jessica, él le dijo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Okay, right. All right, let me see. All right, can you repeat it, please? Compañero, a la compañera. Can you repeat it, please? A ver, escúchalo. I'm Luis Alemán. Okay. It's nice to meet you, Luis Alemán. All right. Nice okay. To meet you too. All right. Tell me, Jessica. I am sorry, what's your last name again? Last name? Luis Alemán. Name? Again. Again. All right. Again. Uh-huh.
It's alemán. It's alemán. Very good, very good, right? So this is like a conversation, okay? Tomorrow, mañana pónganse con todo, porque mañana esto lo van a hacer con compañeros y compañeras en diferentes grupos y van a empezar a interactuar, all right? Interacting, what's your last name, nice to meet, todo eso, right? Primero, introducirse, okay? So this was for today. Yo, como les dije, hoy eran prácticamente nomás las indicaciones, un poquito, ver el formato. But for tomorrow, we're going to do group activities. Voy a ponerles yo unas preguntas, ustedes las van a elaborar. We're going to be interacting in breakout rooms, all right? Okay, so be ready for tomorrow, all right? Con todo mañana, mañana sí van a hablar, all right? Bye. All right, listen, everyone, thank you for joining, right? Los felicito porque están tomando para progresar en el idioma inglés, right? Siempre para enriquecernos y aprender y seguir, nunca es tarde. Y no paren, right? Tomen esta oportunidad. Recuerden, no todos pueden, aunque muchos quieran, right? Tómenla, aprovechenla. Aprovechen estas becas, right? So, tómenlo en serio y espero que continúen. Mañana los espero a la misma hora. All right? ¿Alguien tenía una pregunta? All right? Yo. Yes. Hi. Gracias. Yo quería hacer una pregunta. Ok, Carlos. No he podido ingresar todavía con mi correo. Se me bloqueó. Ok. Voy a mandar tu nombre para ayudarte en esto, ¿ok? Teacher, igual gracias, yo. Gracias. Okay. Yo me voy a notificar con soporte técnico para solventarle cualquier inconveniencia. Ok, Carlos, Luis, muchas gracias. Yo tengo gracias a usted. Ok. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? Me dijo ahí. Tampoco. Ok, Diana. Diana, right? Sí, yes. Ok, Diana. Yo la tengo aquí como diferente nombre. Ok, Diana. Diana Saraí Martínez. Verónica. Diana Verónica. No, Verónica. Ok, Diana. Domínguez. Sí, ok, Diana. Yes. Verónica Domínguez, ok. Un puntito. All right, thank you. Thank you, Diana. ¿Alguien más? Teacher, tengo una pregunta. Just one minute, un momentito. ¿Alguien más que tenga dificultad como la Diana y Carlos? Para ponerlo en la lista de soporte técnico. ¿Ok? ¿Todos los demás también? Ok, great. Ahora la pregunta. Sí, con respecto a la reunión que tuvimos el día jueves, mencionaron acerca de un comprobante que se tenía que mandar a más tardar el martes. Entonces, uh-huh. Quería saber con respecto a eso, ¿cuál comprobante y dónde? Ok. Muchas gracias. El comprobante se les va a llegar mañana. Ok. Ese comprobante lo van a tener que realizar ustedes. Right, let me see. Es un comprobante que prácticamente ustedes nomás lo van a rellenar. You're going to fill it in y lo tienen que mandar para el miércoles, right? Para el miércoles. Y les va a caer a ustedes personalmente. Let me see. Lo que voy a hacer es, se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿les parece? Para que tengan una, ¿qué tan largo es? Nomás son unas 4 o 5 preguntas. No son preguntas, tienen que rellenar. Se lo voy a compartir al grupo para que lo vean. ¿Okay? Teacher, ¿y ahí mismo hay que volverlo a enviar? ¿O es a un correo? ¿Ya les llegó? No, pero pregunto. Ah, ok. Yo digo, yo quizás ya les llegó entonces. Todavía no. Ok. Sí, por ahí mismo, donde se le llegó, o si le dan unas indicaciones, ahí a dónde mandarlo, pero el mismo donde le llegó, ahí lo manda. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, no problem. Por WhatsApp. Yes, yo se los mando, los voy a compartir por WhatsApp para que tengan más o menos una idea de qué es lo que comprobaron. No estoy en ese grupo. No estoy en ese grupo. En la misma
en el mismo que en el mismo correo, si hay aquí compañeros aquí que me puedan confirmar, en el mismo correo que les mandaron, donde está el listado del grupo, el nombre del grupo, el link de los demás sitios. Sí, teacher, ahí está. Mandaron un link. Ajá. Ahí está el link de WhatsApp. Okay, también está el link para ingresar a la plataforma, para ingresar a la clase de ahora. Todos esos links estaban mandaron. En ese mismo mensaje. Está un link que dice link para grupo de WhatsApp. Para grupo de WhatsApp, exactamente. Mm-hmm. It will look like y ahí usted nomás le da clic y ingresa al grupo. Automáticamente se incorpora. ¿Ok? Thank you. Okay. Let me see. Quiero ver algo aquí. Iba a compartir a usted, pero esa misma página que ese mismo correo donde le llegó todos los links, ahí está el link. Okay, Diana. So, I hope to see you tomorrow. All right, y'all take care. Have a great day. Se cuida, and I'll see you tomorrow, all right? See you tomorrow. Y Carlos y Diana, voy a mandar esto a soporte técnico. All right? Muchas gracias. Buen día. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Gracias. Take care. All right. Teacher, thank you. All right. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.